Buenas noches, ¿cómo están? Aquí saludándolos su amiga Erika Gabriela Rivera desde la ciudad de Denver, Colorado. Esperamos que se encuentren bien en esta noche aquí con mis compañeras, mis compañeros desde algún lugar del mundo, diría Coach Bernal. Y bueno, pues esperemos que se puedan conectar, estén bien receptivos para este programa que va a estar súper increíble. Tenemos una información importante y una invitada súper especial que nos va a estar hablando de este tema. Pero antes de eso, bueno, vamos a estar presentando a nuestro panel del día de hoy, que estamos empezando con mujeres hermosas, preciosas. Y bueno, voy a empezar con Dana Morales, quien está acompañándonos desde la ciudad de New York. Ella está siempre en apoyo, en aportación, es una mujer emprendedora, con una super vibra. Así es que, Dana, buenas noches. Salúdanos, ¿cómo estás? Hola, Gaby, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos van a estar sintonizando por YouTube y no sé si Facebook también. Pues, gracias a Dios, Gaby, estoy súper mejor que antes. Y bueno, pues estamos aquí para ver qué aprendemos más de este gran tema y de nuestra magnífica invitada que sé que tiene mucho que compartirnos. Gracias, Gaby. Así es, Dana, una tremenda información que vamos a tener el día de hoy. Estaremos aprendiendo mucho. Gracias por estar sintonizando aquí en su canal de YouTube. Esperamos que lo estén compartiendo. Y bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a otra mujer que está preciosa también, con una súper sonrisa, una gran actitud, escritora, autora, coach. Bueno, con ustedes, nuestra querida Fanny Reyes. ¿Cómo estás, Fanny, en esta noche? Buenas noches, todo súper emocionada, feliz de verte otra vez en pantalla, bienvenida. Me imagino que esas vacaciones fueron hermosas, así que te damos la bienvenida. Y por supuesto, como todos los días, les digo gracias por compartir, compártanos. Si ya saben la información, bueno, hay alguien que le puede servir muchísimo y bienvenidos, gracias por su sintonía. Muchas gracias, Gaby, regreso el micrófono a ti, corazón. Muchas gracias, Fanny. Gracias por siempre también estar cooperando, siempre estar presente. Y bueno, sé que vamos a tener el apoyo, vamos a estarnos apoyando en esta noche con algún comentario, algo. Vamos a estar aprendiendo. De hecho, yo en esta noche vengo con la mente receptivamente de estar aprendiendo más información. Y bueno, sin más preámbulos, tenemos un... Primero Dios, estoy llegando el miércoles en la noche. Viene con anonadada prácticamente, con jueves. Tanta información, con tanta, ahora sí que inteligencia, que nos da... Ahí se fue. Ya la hemos tenido en otra ocasión y bueno, la verdad que yo me quedé muy, muy sorprendida de toda la información que tiene para enseñarnos. Pero antes de eso, ya está con nosotros desde Los Ángeles, California, nuestro querido coach, este señor que nos acompaña siempre con esa super vibra, esa sonrisa. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a dejar para que nos saluden esta noche a nuestro querido amigo Armando Bernal. Adelante, Armando, ¿cómo está? Wow, muy, muy, muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias, gracias por esa presentación, pero acordémonos, la de la risa mágica y la risa hermosa es usted. Gracias de todos modos por darme ese privilegio, pero pues bueno, aquí realmente súper motivado porque sé que es una noche extraordinaria en donde vamos a aprender tantísimas, tantísimas cosas y eso realmente no tengo palabras para agradecerle al universo y a Dios. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de darle esta presentación y dejarle el lugar a esta
increíble mujer que vamos a tener VIP en esta noche. Bueno, queremos darle las bienvenidas, sintonícenos por YouTube Live. Vamos a estar compartiendo todo este programa en varias plataformas. Y bueno, también, pues no podemos dejar de reconocer, ¿verdad?, a nuestro CEO Alejandro Aguirre, quien está, ¿verdad?, en los controles, quien nos está manejando toda esta tecnología fantástica. Y de igual manera al señor Antonio Cote Aguirre, quien él está desde la Ciudad de México. Entonces, agradecemos la oportunidad, agradecemos el apoyo, ¿verdad?, y la enseñanza que nos están dando también día a día. Y bueno, el tema del día de hoy, ¿verdad?, que es los códigos andinos. Y bueno, esta señora importantísima, VIP, ella es chilena, tiene libros, es autora, es psicóloga. Bueno, tiene, ¿qué te puedo decir? ¿Te puedo leer aquí? Es autora, escritora, especialista en psicología clínica, humanista, transpersonal e instructora internacional del método Ciclopea de actuación, activación interna de la, perdón, alandela, de la glándula pineal. se me fue el polvito. Entonces, si me permiten poquito antes de presentarla. Creo que ya les ha pasado a alguna de ustedes cuando se le atora el polvito aquí. Y no puedo uno como que recuperar esa, pero es que es tanta la emoción que tengo en esta noche, tanta las ganas de aprender, que bueno, sin más preámbulos, les voy a dejar con nuestra psicóloga Anis Osandón, que nos está acompañando en esta noche y nos va a dar tremenda información. Adelante, Ania. No sé si está disponible en este momento. ¿Sí? Si nos puede abrir el micrófono, Ania, para que pueda compartirnos esta increíble información. Sabemos y queremos aprender, estamos seguros que esta información es para tener mejores estilo de vida, la información que vamos a tener, cómo la vamos a aplicar para nosotros, para los que están enseguida de nosotros. Y bueno, Ania, ¿está ahí? Sí, claro que sí, por supuesto, aquí estoy. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto ver a algunas caras conocidas que ya reconozco, o sea, vuelvo a conocer. Gracias por la presentación, encontré un poquito divertido lo de Anis, cuando me dijiste Anis, pero bueno, está bien, yo soy Ania, mi nombre es Ania Osandón, y aquí estoy desde North Carolina, aunque yo originalmente vengo del cono sur, del último país o del último rincón del planeta, allá en Chile, desde allá soy originaria y estoy viviendo en este país desde hace ya 2 años que estoy aquí en North Carolina. Así es que me da gusto porque la información que yo traigo es una información poco conocida acá, por eso que hice como esta introducción a mí misma, porque la misma información, valga la redundancia, viene específicamente desde el sur del planeta, precisamente desde Perú, es la cultura de los queros, aunque abarca toda la zona del cono sur, es la zona del cóndor, la zona de la música andina, la cordillera de los Andes. Quizás ustedes, yo estoy diciendo esto y ustedes no identifican ninguno de los símbolos que estoy nombrando, pero los nombro por eso, para que ya vayan ambientándose un poquito con la información que yo traigo, que hasta música andina puse de fondo, no creo que la logren captar, pero bueno, a mí me inspira esta música desde allá, de la tierra del cóndor. Aquí estamos en la tierra del águila, y eso quiero dejarlo como así, como marcado, porque al final de mi exposición, por así llamarle, es importante que ustedes sepan que el águila representa la zona de acá, del norte del planeta, hemisferio norte, y el cóndor es el ave que representa el hemisferio sur, toda la parte de los Andes.
Así es que bueno, quiero hablarles de esta cultura, quiero hablarles de los guardianes del conocimiento, los queros. Los queros son una comunidad quechua que está en la provincia de Paucartambo, en el departamento del Cusco en Perú. Ahí yo sé que la mayoría de las personas ubica Machu Picchu, todo lo que es esa área arqueológica extraordinaria y atractiva que es Machu Picchu. Bueno, yo estoy hablando del Cusco, que está ahí mismo, y estoy hablando específicamente de la provincia de Paucartambo. Ahí se ubican los queros. Los queros hace aproximadamente, desde el 2007 fueron proclamados Patrimonio Cultural del Perú, Eso le dio un renombre a todo el país y por supuesto a toda la zona de los Andes. Y los pueblos somos todos hermanos, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, unida con Chile a través de lo que es la zona de la Patagonia. Entonces está todo lo que se llama el altiplano y el desierto de Atacama, que es el lugar desde donde yo provengo. Originalmente, porque ya me autodefino como ciudadana del mundo. Entonces, esta comunidad quero fue nombrada Patrimonio Cultural del Perú y por lo tanto empieza a ser conocida la filosofía quero en todo el mundo. Por eso que es tan importante que ustedes también la conozcan, porque yo voy a hablar de los 7 códigos andinos que, si nosotros los conociéramos y los aplicáramos en nuestro día a día, el desarrollo personal de nosotros se elevaría. Y al elevarse nuestro desarrollo, al potenciarse nuestro desarrollo personal, también nosotros podríamos elevar nuestra frecuencia y ayudar a todo lo que está pasando en nuestro entorno planetario. Entonces me da mucho gusto. Fíjense que acá, en este lugar del mundo donde yo vivo, existe una mujer también que es americana y que es muy estudiosa de la filosofía quero. Tuve la posibilidad de conocerla hace muy poquito y la verdad es que me quedé sorprendida de que una persona de este lugar del mundo también estuviera tan interesada en esta cultura. Bueno, nos cuesta a nosotros en estos momentos de la historia de la humanidad darnos cuenta de que somos unos privilegiados. Miren lo que estoy diciendo, somos unos privilegiados de estar viviendo en este tiempo y en este espacio. Con todo lo que está pasando, yo estoy diciendo esto, es un privilegio estar en este tiempo sobre nuestra tierra, es un tiempo donde la conciencia del ser humano está en constante expansión, y nuestro paso por esta forma de existencia sabemos ya que es una verdadera escuela que nos permite a nosotros ir avanzando en esos cursos individuales que tenemos cada uno y que a veces reprobamos, a veces avanzamos y así vamos, ¿no? A veces repetimos. Bueno, los queros son los herederos de la plataforma de la sabiduría inca. Quiero que sepan que este pueblo de la comunidad de Paucartambo, se salvó de todo lo que fue el azote del conquistador español gracias a que ellos construyeron una burbuja y se hicieron invisible. Esta burbuja, en términos de lengua, andina, kunza, toda los idiomas, las lenguas que se desprenden de las lenguas generales, de las lenguas globales, se denominan dialectos o son lenguas más pequeñas, ¿no? Allá hablamos kunza y quechua, son las dos lenguas que nosotros podemos identificar como pueblo andino. Bueno, los queros se salvan de toda esta invasión española porque ellos crean, para poder resguardarse, para poder protegerse, un pocpo, P-O-C-P-O, pocpo. ¿Qué es lo que era un pocpo? Era una burbuja energética que tenía el objetivo de resguardar a quienes estaban en su interior. Entonces, ustedes creerán que los españoles no pudieron encontrar a los queros porque ellos estaban dentro de esa burbuja energética.
dentro de ese Pocpo, y así ellos pudieron salvarse de la invasión española. Imagínense lo importante, lo tremendo de esto que estoy diciendo, que parece magia, pero quiero hacer un paréntesis y decir que la magia es ciencia que todavía nosotros no entendemos. Entonces, hoy en día, alrededor de 400 o 700 personas son los que quedan de esta comunidad Quero, y estas mismas personas se han encargado a la vez de resguardar la información que se traduce en 7 códigos andinos y que son de los cuales yo les voy a hablar. ¿Me quieres decir algo? ¿Está bien? ¿Puedo continuar? Sí, adelante, adelante, Ania. Ah, perdón, es que pensé que ya. Ok, bueno, decirles, ¿no?, que ellos, es una información extensa, es una información tan valiosa que no cabe en un par de libros. Es una información que viene desde hace muchos años, información ancestral, o sea, repleta de sabiduría. Entonces, para que más o menos la gente tuviera acceso, las personas que vinieron después de las culturas que hasta ahora tenemos, se traduce en este conocimiento, se guarda en 7 códigos, que son los códigos andinos de los cuales yo comienzo a hablar, y que todo lo que estaba diciendo era una introducción para llegar a estos códigos. Primero hablarles un poco del Pachacuti. El Pachacuti es un término que tiene que ver con armonía y orden. El Pachacuti era como un rey en esos tiempos de la invasión, ¿no?, cuando todavía no llegaban estos señores españoles a devastar las tierras de nuestra querida América Latina, y entonces estaba un gran rey que gobernaba toda la zona de allá de los Andes, Pachacuti, y Pachacuti en el fondo lo que quería decir, es lo que estamos viviendo en estos momentos de nuestra historia de la humanidad, porque cada cierto tiempo nosotros como humanidad tenemos un momento para restablecer la armonía y el orden. Tenemos un momento como para poder decir, frenemos un ratito, reflexionemos y pensemos cómo estamos haciendo las cosas y qué es lo que debemos tomar en cuenta y cuál es el aspecto que tenemos que cuidar para poder seguir avanzando precisamente en esta expansión de conciencia que está relacionada con todo lo que es la humanidad y por supuesto con cada uno de nosotros como individuos y también como colectividad. Entonces, este Pachacuti, este evento así denominado, se relacionaba con la armonía y el orden. Se relacionaba con lo espiritual, con la transformación del mundo, se relacionaba con todo el cambio, con todo lo que venía de un nuevo paradigma que iba a ser importante comenzar a reconocer para que nosotros pudiéramos seguir avanzando como humanidad. Bueno, decirles que gracias a todo esto que fue avanzando en el tiempo, se comienza a entender todo lo que tiene que ver con nosotros para poder regresar a la esencia de lo que es nuestra madre tierra, porque en el fondo y en resumen, lo que todos los pueblos ancestrales, no solamente de los Andes, sino que también de acá, de esta parte del mundo, lo que sí postulaban siempre era que el hombre, el ser humano, debería regresar a la esencia de la madre tierra, al respeto de la naturaleza, para poder comenzar a entenderse a sí mismo en ese entorno y empezar a entender que como es adentro, es afuera. Y miren ustedes qué simbólico, qué curioso, qué potente, que justo el tiempo en que estamos viviendo actualmente, lo que más nos pide es volver a la tierra. Lo que les quiero como de alguna manera hacer entender o que ustedes puedan comprender que este pueblo de los Queros, este pueblo ancestral, también tenía muchas profecías, y una de las profecías andinas más potentes dentro de lo que era la cultura de ellos, apuntaba a que en algún momento las Américas se iban a unir, las Américas del Norte y América del Sur. Y existe una profecía muy potente
que a mí en lo personal me gusta mucho siempre nombrarla porque es poco conocida, pero cada vez y cobra más valor dentro de lo que es el mundo de la globalización, por así llamarle, y tiene que ver con el, la profecía andina que dice: cuando el cóndor del sur se una con el águila del norte en el lugar del jaguar, América entera esplenderá en luz. O sea, lo que nos está diciendo, por eso que al comienzo hablé del cóndor y del águila, porque el cóndor es el ave representativa del sur, y el águila es el ave representativa de acá, de la parte norte del planeta. Entonces, miren lo que dice: cuando el cóndor del sur se una con el águila del norte en el lugar del jaguar, América entera esplenderá en luz. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, bueno, y si el cóndor es del sur y el águila es del norte, ¿dónde está el lugar del jaguar? Una buena pregunta. El jaguar es uno, es un ave que representa a todo lo que es América Central, específicamente al país del Salvador. Sin embargo, en estos tiempos que corren, se ha reconocido energéticamente que el lugar del jaguar está en el corazón del ser humano. O sea, en cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta la potencia, la implicancia de lo que esta profecía tenía implícita, la gran enseñanza que nos estaba entregando? Bueno, un poco para que ustedes reflexionen esta profecía, ¿no? Cuando el águila del norte, el cóndor del sur se encuentre con el águila del norte, en el lugar del jaguar, América entera esplenderá en luz. Bueno, y así es como vamos llegando al resumen de los códigos andinos, y yo quiero comenzar con el primero. No sé si vamos a alcanzar a hablar de los 7 códigos acá, pero bueno, si no alcanzamos, seguramente después me invitarán de nuevo para terminar de hablar de todos. Yo supongo que estamos súper bien con la transmisión y que se está escuchando perfecto, porque yo ya me largué a hablar y cuando yo hablo no me para nadie, porque me alucinan las temáticas que trato, que en las cuales soy conocedora un poco, y poder transmitirlas para mí es una verdadera como suerte de pasión. Entonces, el primero de los códigos de los Queros se denomina Kausai. Kausai, o sea, se escribe con K y con doble U, Kausai, y termina con Y. ¿A quién puede estar interesado en esto? Me puede escribir a través de lo que son las redes sociales y yo puedo enviarle información y todo, y puedo hasta entablar una conversación si ustedes quieren enterarse más de esta riqueza, de este conocimiento ancestral, y que es la base de muchos otros conocimientos. Por algo son denominados ellos los guardianes del conocimiento. Este código del Kausai, el primero de todo, nos ayuda a todo lo que tiene que ver con la identidad de nosotros, o sea, a darnos cuenta de que por el solo hecho de nosotros existir, ya somos divinos, o sea, ya somos sagrados, ¿saben? De pronto dejamos esos términos como para la élite espiritual, pensando que nosotros no lo somos tanto, y sí que somos espirituales. Entonces, por el solo hecho de existir, ya somos seres, primero espirituales, luego también y hermanablemente, divinos y sagrados. O sea, con el solo hecho de estar acá, en nuestra propia existencia, se esconden las claves que nos permiten a nosotros poder encontrarnos y definirnos desde el interior nuestro. Siempre andamos buscando afuera, ¿no? Afuera. Sin embargo, adentro están todas esas claves, y este código, el primer código andino, el Kausai, nos dice eso, que nosotros podemos tener esa capacidad, ¿no? De conocernos, de encontrarnos, de poder llegar a un conocimiento nuestro, y al hacerlo podemos conocer también el mundo. Entonces, por el solo hecho de estar acá, yo me convierto en una persona absolutamente auténtica, con identidad,
y bueno, y mi nombre es el que me define, así como el nombre de cada uno de ustedes, Alejandro, Dana, de los nombres que me acuerdo de quienes están aquí en la plataforma, ¿no? O sea, yo podría decir que mi nombre, por supuesto, que mi nombre también me define, y ese no, en ese nombre está guardado todo lo que es mi información, la información de quién soy yo por dentro y por fuera. Es un código que representa mi identidad, tanto para mí y con el cual yo me presento ante el mundo, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, conocerme más, siempre andamos buscando a otras personas, ¿no? Y decimos, ¿dónde estará tal persona? Recién cuando yo estaba con el micrófono apagado, ¿no? Y ella me preguntaba, ¿dónde estás? ¿Estás disponible? Y claro, yo no había encendido el micrófono. Pero bueno, es una manera como de estarse llamando a sí misma, y esto puede parecer un poco loco, pero si yo quiero activar este código en mí, yo debería preguntarme, por ejemplo, Ania, ¿dónde estás? Llamarme, ¿no? Cuando yo estoy así como perdida, cuando estoy fuera de mi centro, cuando no tengo el gobierno de lo que es mi propio reino, porque como cada uno de nosotros es un reino que debería ser gobernado por nosotros mismos, que somos el rey o la reina. Entonces, un buen ejercicio para poder activar este código, el primero, el causai, es decir, es llamarnos por nuestro propio nombre, ¿no? Estamos siempre muy pendientes o preocupados de lo que nos está quejando, por ejemplo, en este rato, en este momento, gran momento de la historia de la humanidad, estamos atrapados en una gran polémica relacionada con el miedo, con la manipulación también que provoca ese mismo miedo. Hay una gran manipulación mediática en todo lo que está pasando en estos momentos de nuestra historia de la humanidad. Entonces, estamos tan enfocados en eso que nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, es como llamarme de nuevo y decirme, a ver, vuelve acá, Ania, vuelve acá, ¿estás en el problema de lo que está pasando en estos momentos en la humanidad o estás en Ania? ¿Se dan cuenta? O sea, yo me llamo, es como una suerte de llamado, de autollamado, me traigo de vuelta acá, porque ya está todo tan para afuera, y está todo el día el mismo rollo, que no, yo no digo el nombre del evento, porque cuando nombro algo, le doy poder, entonces yo ya no nombro lo que está pasando, simplemente sé que algo está pasando, pero tengo estas herramientas, como muchas otras, y todas las tenemos, están al alcance de todos nosotros, pero a veces el ser humano prefiere quedarse en una zona de confort muy estrecha, y no hace nada, o sea, solamente se deja llevar por lo que está allá afuera. ¿Y qué es lo que está allá afuera? La manipulación mediática, la prensa, todas las noticias que no son de ninguna, pero no tienen nada que ver con la salud, pero ahí estamos porque decimos que queremos estar informados. A veces yo me pregunto, ¿queremos estar informados o realmente está activado en nosotros eso que llamamos el sentido del morbo? O sea, entonces, bueno, pero acá, en lo que estamos hablando de los códigos, el causai me permite a mí decirme, ok, Ania, vuelve acá, por favor, déjate de estar afuera, regresa a ti. Entonces, yo no puedo ser yo desde un problema que está pasando fuera de mí, como tampoco puedo ser desde un otro. Muchas veces nos ponemos a pensar en cómo nos parece que pensará ese otro, ¿no? Y nos condicionamos para actuar y terminamos no siendo lo que realmente queremos, porque estamos tan pendientes de ese otro y de lo que quiere ese otro, que de nuevo nos volvemos a perder. Entonces, cuando yo regreso a mí misma, cuando llegue ese momento de poder regresar a mí misma, entonces comienzo como a empoderarme, ¿no? Y termino así como realmente dentro de lo que es la condición que yo quiero para mí, el encuadre que yo quiero para mí. Y eso no quiere decir que yo sea una indolente, indiferente o insensible persona a lo que está allá afuera, sino que simplemente no quiero eso en mi universo, porque me ha costado bastante construirlo, ¿saben? Entonces, ¿por qué le voy a dar poder a algo? Y ustedes me pueden decir, oye, pero es que esto está pasando en todo el mundo está preocupado por eso. Bueno, pero yo no, y yo cuido mi mundo y me traigo a mí. Entonces, en ese momento que regreso a mí misma, acepto simplemente que soy, a través de ese acto asumo también que Dios actúa a través mío, ya que todo lo que hay dentro de la existencia es Dios,
todo lo que existe se rige por leyes divinas. Por lo tanto, como soy parte de la existencia, yo también soy Dios, y me tengo que reconocer como tal, y para eso me he de aceptar tal como soy, y que sea cual sea el problema que se manifieste en mi vida, yo lo he creado. Entonces, díganme que cuando uno empieza a entender eso, no quiere hacer como un cambio, ¿no? Entonces el Causay me dice, nos dice, que en el nombre propio, Dana, Alejandro, Ania, en mi caso, Marcela, Catherine, Gonzalo, se encuentra condensada toda la identidad del ser que somos, la identidad personal, desde el alma, el cuerpo, la genética, la luz con mayúscula y también la sombra personal. El nombre propio es lo que más nos identifica. Eso nos dice el Causay. Entonces, ahí como avanzando, como con este código, ¿no? Viene el segundo. Y el segundo código se denomina Anya, que también lo pueden nombrar como Ania. Es loco, pero así también se llama así. Allá le dicen Anya o Ania, pero se escribe con A-N-Y-A. Y es un código que nos habla de los mitos y de los desde dónde. Los desde dónde se refiere a los distintos puntos de vista que se pueden tener sobre una situación. No existe algo que pueda llamarse la verdad como algo absoluto. Y lo mismo sucede con la mentira. Cuando hablamos de verdad, entre comillas, o de mentira, entre comillas, solo estamos hablando de puntos de vista, de interpretaciones que se hacen sobre los acontecimientos que percibimos. Les pongo un ejemplo. Supónganse ustedes que acá, entre ustedes y yo, entre las pantallas, en este tiempo, como en este nuevo paradigma, estamos trabajando así, ¿no? Hay un 6. Para mí eso es un 6, pero ustedes están viendo un 9. Y podemos estar discutiendo todo el programa con yo acá, pero oye, ¿cómo están locos? Si es un 6, y ustedes no, si es un 9. Entonces, ¿quién tiene la razón? Las dos partes. Porque esas razones son dos extremos de una misma verdad. ¿Qué es lo que tendría que pasar aquí para que pudiéramos entender yo la verdad de ustedes y ustedes mi verdad? Debería haber una suerte de empatía y de invitación, y de yo pasarme allá un ratito y decir, tenían razón, es un 9, pero vengan para acá, y ahí ustedes también van a ver un 6. Entonces, así pasa con todo en la vida. Este código, el Anya o el Ania, nos dice que el único camino que tenemos para conectar más bien con verdades superiores o ser tolerantes con verdades, es ser tolerantes con verdades inferiores. O sea, recordemos que nadie tiene la verdad absoluta. Yo, por ejemplo, otro ejemplo que les puedo poner, si yo levanto esto y les digo, ¿saben qué? Tengo una taza acá en mis manos, ¿ustedes qué es lo que ven? Y ustedes me van a decir, nosotros también vemos una taza, y si yo les muestro lo que está dentro, ustedes van a ver que es té o café, y ustedes me van a decir, es un té, es una taza con té, o es una taza con café, y yo les puedo decir, ¿saben qué? La verdad es que no, la verdad es que yo lo que tomo cada día en esta taza es un líquido que se llama melatonina. La melatonina es una hormona que ayuda a mantener el sistema inmunológico totalmente upgrade, o sea, muy sano, muy potente, que actúa para que nada te pueda afectar de lo que son los radicales libres que andan ahí en la atmósfera, que te puedan estar ahí como queriendo que tú bajes para poder entrar y deteriorar ese sistema inmunológico. Entonces, y yo se los vuelvo a mostrar, y ustedes me dicen, no, estás loca, es té o es café, pero eso es tu rollo, que claro, es mi rollo, pero es mi verdad. O sea, lo que les quiero decir un poco es que las verdades individuales también son verdad. Y que muchas verdades individuales conforman una verdad global, una verdad grande, así. Por ejemplo, claro, claro que sí, esto es una taza. Evidentemente para todo el mundo es una taza. Esa es la verdad global. Pero lo que tiene adentro es mi verdad individual. Y eso tiene que ver conmigo. Nadie me puede decir que no lo es, porque para mí sí lo es. ¿Me explico? Entonces, este código tiene que ver con eso. Es como darme permiso a mí para poder aceptar la verdad tuya, 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 y decir, sí, sabes que yo nunca más te voy a juzgar,
ni tampoco voy a criticar, ni voy a hacer juicios, porque tú tienes tu propio universo, tú tienes tu propia manera de ver las cosas, y bueno, y yo las respeto, así de simple. Así funciona este código. Si se logra ser tolerante con nuestra verdad y a la vez con la verdad del otro, de ese modo se da permiso a que la verdad de ese otro forme parte del universo propio y viceversa, ¿no? Y de ese modo puede crecer en verdad y acceder a una verdad superior. Así va funcionando todo, pero son cosas que nos cuesta entender y más encima poder aplicar en la vida para poder seguir avanzando. Es todo como todo un proceso de perspectivas en el fondo, porque hay que aprender a ver las cosas con una perspectiva diferente, no como todo, no como el promedio que siempre estamos viendo como desde un 10%, ¿no? Cuando el ser humano viene capacitado para poder tener un 100% de entendimiento. Es como la cámara, si usamos siempre el mismo lente, vamos a ver un estrecho sector de la toma que queremos hacer, pero si usamos el gran angular, vamos a ser capaz de abarcar todo lo que está en el entorno de lo que queremos fotografiar. Así también somos nosotros, estamos acostumbrados a ver todo así como chiquitito y como así, ¿no? 10%, 10%, y cuando hacemos esto y abrimos hacia un 100% nuestra capacidad, como que hasta nos asustamos. Pero eso es lo que nos está pidiendo también este tiempo, que seamos capaces de abrirnos en cuanto a perspectiva de lo que está pasando y podamos ver la vida con otros ojos y salirnos de ese 10% que tanto nos ha limitado y no nos ha dejado fluir. Y si el ser humano no fluye, no es espontáneo, no es creativo, se enferma. Entonces, son varias cositas que tenemos que ir aprendiendo, y estos códigos a mí me gustan mucho porque te traen como esa ayuda, ¿no?, de poder hacer las cosas de una manera diferente. Tercer código, este código a mí me encanta también, me gustan los 7, pero este es el más potente, y ustedes me dicen cuándo pare, ¿eh? Este código es el MUNAI, M-U-N-A-Y. MUNAI es un código que nos habla del poder absoluto del amor. O sea, todos tenemos MUNAI, todos, pero no lo usamos mucho tampoco, porque también tenemos una pobre comprensión del amor. Tenemos un 10% también de comprensión de ese poder creador mayor del universo, que es el amor. Nosotros creemos que el amor es los celos, que el amor es que el otro haga un poco lo que yo quiera que haga. En general, bueno, me estoy refiriendo al amor de pareja, ¿no? Ponemos como las expectativas en ese otro, y si no cumple mis expectativas, buscamos en un otro saciar o complementar las carencias que nosotros tenemos, cuando en realidad el amor real, el amor de verdad, el amor potente, así power, que nos hace ser felices, es ver al otro feliz haciendo lo que le gusta hacer. Entonces ahí hay como muchas cosas que tenemos como que empezar a comprender, y el MUNAI, este código tercero de la cultura quero, nos dice eso, ¿no? Poder absoluto del amor. No se trata del mismo amor que vulgarmente conocemos, ya lo dije, sino que implica amor, deseo y poder unificados en un mismo estado. Desde el MUNAI, el amor es lo que se utiliza para brillar y expandir las cosas, y siempre es aplicado a lo conocido. Ejemplos para la comprensión: amo a mi familia, y porque la amo, entonces lo expando. Amo mi empresa, y por eso la expando. El amor es hacia todo lo conocido para hacerlo más grande, para que evolucione. El amor es la capacidad de brillar, y el brillo es expansión. Para resumírselo en una frase, ahí donde ustedes piensan que no hay ninguna posibilidad de brillo, y ustedes encuentran una chispa pequeña en una situación. Ahora, de nuevo viene la situación, la contingencia actual. Si ustedes, en esto que está pasando en el mundo en estos momentos, y que tanto ha afectado a mucha gente lamentablemente, si ustedes son... Nosotros somos capaces de ver que algo dentro de esta contingencia brilla, entonces estamos aplicando la ley del MUNAI. Estamos siendo amorosos y estamos dando la posibilidad a que una situación que podría ser catastrófica, y que en gran medida puede serlo, yo no tengo mucha idea de eso porque no ya les dije que no veo noticias,
pero sí me informo desde otras perspectivas, porque las mismas malas noticias que puedan ocurrir, el mismo número de esas mismas malas noticias, están pasando cosas buenas, pero esas no son noticias, ¿me explico? Esas no venden, esas no van a los medios, no van a las redes, sino que van estas otras, a las cuales les damos toda nuestra atención, y con eso las empoderamos. El Munay enseña a desear lo que se ama, y amar lo mismo que se desea. Es como cuando tú amas lo que haces. Cuando tú amas lo que haces, eso que haces termina amándote a ti. Este código del Munay nos dice que es necesario elegir conscientemente lo que se quiere desear, como también lo que se quiere amar. Pero si no hay una decisión consciente de eso que se desea amar, el amor termina dominando a la persona para transformarlo en su títere. Y es ahí desde donde se inicia el sufrimiento, porque en vez de elegir lo que se desea amar, es el mismo sentimiento el que maneja a la situación y a la persona. O sea, con esto les estoy diciendo de nuevo lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? La perspectiva que está puesta en la expectativa. Es como cuando tú estás pendiente del resultado y no disfrutas el proceso. El resultado debería ser resultado, así se debería llamar, y disfrutar el proceso que nos lleva a ese resultado. Bueno, ese es el tercer código, ya me parece. También es el código, el Munay es el código que nos permite amar todo lo que existe. O sea, todo lo que existe, desde cada partícula de aire, cada objeto y cada cosa. Y esto no tiene que ver con ser materialista, sino que tiene que ver con la energía. Todo tiene energía, absolutamente todo. También se ama a cada proceso por el que se transita, comprendiendo que se tratan de cuestiones que llevan y conducen hacia otro sitio. O sea, si yo amo ese proceso, eso le va a dar más fuerza y poder al puerto, al lugar donde voy a llegar, amando yo el camino que me está llevando a ese lugar, a esa meta, a ese puerto, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Entonces, si se decide aceptar conscientemente ese proceso, más allá del dolor, por ejemplo, más allá de todo lo triste que pudiese estar pasando, enojo, crisis por la situación, porque provocar que hay una... que todo lo que pueda estar pasando no lo comprendemos y nos vamos quedando ahí en la queja y nos vamos hundiendo y no podemos entender nada. Pero si yo les digo, oye, ¿saben qué? Esto tiene que ver, la crisis tiene que ver también con una oportunidad. Pero nadie nos habla de eso y nosotros tampoco se nos ocurre. Y entonces nos quedamos en la crisis. Entonces, cambiemos. ¿Sabes qué? No estamos en crisis. Estamos viviendo una gran oportunidad que nos está llevando a dar un salto cuántico que nos va a permitir hacer otras cosas. O sea, el salto cuántico que ya ocurrió, la gente está esperando volver a la normalidad, y acá nada va a volver a la normalidad, si no, nada de lo que ha pasado tendría sentido. Bueno, eso es el Munay, ver la vida con otros ojos, ver la vida con los ojos del amor, y ver la vida, ver el brillo donde ahí no, pensamos nosotros que no puede haber ni una chispa de brillo. Después viene Gracias. El cuarto... Tania, permítame sí. tantito antes de seguir con el cuarto, nada más para, sé que nuestros panelistas también tienen preguntas y es bien importante, ¿verdad?, la información que nos está compartiendo, y hacer un pequeño resumen para estas tres, que viene siendo, el primer punto viene siendo el causai, que Exacto. es, viniera siendo llamarnos por nuestro nombre, regresar a uno mismo, sí, y Dios, es lo que yo apunté, Dios actúa a través mío. El segundo punto es Anaya, que viene siendo como un Anja. Mito. Anja, que viene siendo un mito, el único camino en ser como tolerante, y bueno, pues no hay verdad absoluta. Y el tercero es el Munay, que es el poder absoluto del amor. Y no sé si me encantaría ver si algunos de nuestros panelistas tienen una pregunta para hacer eso un poquito más interactual y no irnos todo derecho. Y nos están pidiendo si puede abrir su pantalla para poder verla, ya que solamente tenemos su nombre en pantalla, y pues nos están pidiendo que la quieren ver, que la quieren conocer. Ahí estoy, sí, ya me habían llegado unos mensajes que estaban en lo invisible, pero yo me quedé tranquila porque lo invisible es lo real. Subliminal, bello. Bueno, ¿quién de ustedes? A ver, me gustaría preguntarle a Dana. Dana, ¿tienes alguna pregunta para Anya con estos tres puntos que nos ha compartido? Que son códigos, son códigos. Códigos que nos ha compartido Anya. Gaby, buenas noches, Anya. Hola, Dana.
¿Cómo está? Mire, de verdad que alguna pregunta a esto, créame que no tengo, más bien lo que tengo son agradecimientos, porque como ella lo menciona, estamos en una época de transición, estamos en una época de cambio, y es el momento específico para aplicar todos estos códigos. Más bien, yo estoy agradecida por toda la información que nos está dando, porque hasta ahora, donde lleva 3 códigos nada más, me he conectado con muchas cosas que son ciertas y que están allá afuera, en nosotros como seres humanos, pero simplemente no vamos a lo que es en el código 2, no, perdón, en el código 1, que somos nosotros, nuestro castillo, nuestro reino, que estamos olvidando. Y yo pienso, y es una opinión, que esta etapa en la que estamos es para ir a nuestro reino, reencontrarnos, buscarnos y basarnos en lo que es el tercer código. De verdad, yo no tengo preguntas, más bien por mí que siga explicando todos los códigos, porque de verdad es mucho aprendizaje. Gaby, te regreso el micrófono y gracias, Aña. Gracias a ti, Dana. Gracias, Dana. Igual. No, excelente. Es que la información es tremenda y creo que de un gran valor. Y como comentaba al principio, Aña, ¿verdad? O sea, es importante que lo sepamos porque yo soy mexicana y la verdad no había conocido de estos códigos andinos. Venimos con creencias diferentes. Me hago responsable por eso. Entonces es importante y se me hace bien. Seguramente tú conoces más sobre los mayas y sobre los toltecas, ¿no? Que también me encanta y también soy experta en la cultura maya y la cultura tolteca. De hecho, yo soy bien mexicana también y siempre me fascina poder decir eso, que soy chilena, pero tengo la bandera de mi país es blanco, azul y rojo y la tuya es verde, blanco y rojo. Entonces yo a mi bandera le agregué el verde que le faltaba. Así que yo soy bien, bien mexicana, viví 12 años allá. Y me gusta decir que también soy tolteca, así que me encantaría hacer que me invitaran a un programa para hablar de los toltecas. Oh, sería magnífico, con el libro de los 4 acuerdos, por ejemplo. Bueno, sí, pero eso es un resumen muy resumido, hay mucho más que eso es poquitito. Sí. Bueno, pues vamos al cuarto punto y luego después del cuarto punto vamos a ir con Fanny para que también ella nos haga una pregunta con respecto al tema o si quiere aportar algo a este programa. Gracias, Aña, por dejarnos este espacio. Adelante. Gracias a ti. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Gaby. Ah, tú eres Gaby, ya. Ahora sí, ya los tengo. Está Gaby, Dana, Fanny y Armando, ¿cierto? Correcto. Ahí está. Alejandro, no sé qué se hizo, pero debe estar por ahí supervisando todo. Ok, el cuarto código, amigos, se denomina Yankai, con Y-N-K-E-Y de nuevo, Yankai. Yankai. Y este código lo que nos enseña es a crear sincronicidades para mis resultados. O sea, cuando nosotros queremos que algo nos resulte, este código nos permite, nos ayuda a crear la atmósfera, a encontrar los símbolos, como las pistas, como las miguitas de pan que se le van dejando a los pajaritos para que vuelvan a la casa, ¿no? Este código es un poco metafóricamente así como lo que estoy diciendo. Crea sincronicidades para que yo encuentre mis resultados. Son lo que podríamos decir la creación de trucos de magia, que yo misma los puedo hacer. Yo misma puedo hacer esos trucos de magia, no tengo que buscarlo. Bueno, de hecho hay un trabajo muy potente también, que también me gusta mucho ese tema, porque también conozco a Alejandro Jodorowsky, que él habla de todo lo que es la psicomagia, entonces también ahí tengo un poquito de conocimiento al respecto, y es como eso, ¿no? El Yankai nos dice, oye, mira, acá tú puedes hacer psicomagia para que puedas salir de esta situación. ¿Te duele la cabeza todos los días? Bueno, mira, date una ducha y después lánzate desde la cabeza hacia abajo el agua que quedó de la pasta que cociste a la hora de la comida y te la pones así, listo, con eso se te va a ir el dolor de cabeza. Y toda nuestra mente que dice, qué locura, cómo va a ser eso así.
y resulta que funciona, por ejemplo. Eso es el Yankei, es crear esto, es un proceso de creación, es crear algo en mi vida para yo poder llegar a la meta que quiero. Es estar en el sitio correcto, en el momento correcto. ¿Saben? Es eso, es como, justo estaba ahí cuando se produjo el evento y yo dije, wow, eso es el Yankei. Entonces es como crear en cada momento, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los rituales, el rito, que es el correcto orden del uso de la energía. O sea, yo también puedo hacer un rito, no tengo por qué buscar un rito en YouTube o en Google, bueno, si quiero lo hago, pero libre albedrío, ¿no? Pero yo puedo crear mis propios ritos y yo puedo hacer todo, ordenar mi energía, porque eso quiere decir rito. Rito quiere decir correcto orden del uso de la energía. Entonces, si yo quiero manifestar un evento y para ello necesito hacer un ritual, bueno, lo voy a crear yo, porque yo soy creador en potencia. A eso vine a este mundo. Vine a aprender y vine a crear. Vine a crear y vine a aprender. Pero eso lo debo hacer desde un poder mayor, y ese poder mayor es el amor. Entonces, este universo propio del que yo hablaba hace un momento atrás, tiene que ver con un diseño que yo voy creando en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Tiene que ver con un mapa que puede ser un fractal de ese universo. Un fractal es como el espejo perfecto de lo que yo estoy viendo. Todo está, todos nosotros, todo nuestro universo, todo lo que nos rodea es un fractal de algo. O sea, hay otra parte que es como igualita o como que es el holograma de lo que nosotros estamos revisando, ¿no? Todo lo que genero solo depende de mí, en mi universo. Lo que yo genero depende absolutamente de mí. Son mis leyes y yo puedo decidir si sale la luna, si va a ser luna llena, si hay sol, si llueve. Todo eso lo decido yo en mi universo. ¿Me explico? No tiene nada que ver con las condiciones climáticas externas. Yo decido lo que va a pasar en mi universo, cómo va a estar el sol, si va a estar nublado, si va a haber un día de llovizna con un viento suave. Eso nos viene a decir este código, el Yankei. Represento mi propio universo y no dependo de factores externos, me dice este código. Bueno, eso es bien importante como poder entenderlo, porque a la vez, si yo soy capaz de modificar los resultados dentro de lo que es mi propio universo, de ahí recién yo puedo aportar a un universo que está afuera. O sea, ¿cómo yo aporto al colectivo? Construyéndome yo misma primero, si no, no soy ningún aporte. O sea, yo no puedo pretender sanar a alguien si yo no estoy sana. Yo no puedo decir, hoy quiero amor, o si o me gustaría que me amaran tanto si yo no me amo. O sea, es como una cosa lleva a la otra, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con este código que es el Yankei. Entonces, es valorarme. Y estos son como pequeños trucos que les voy a dar. O sea, ¿cómo me puedo valorar yo? Mimándome, apapachándome, como esos son como trucos como de, como un poco de psicomagia para que ustedes lo puedan entender. Así como a veces nosotros esperamos un ramo de rosas porque me quiero sentir amada, entonces, oye, tú, en vez de estarme quejando de que nunca me trae rosas, que nunca me regala una flor, ni ya puede ser marido, pareja, amante, hijo, no sé, amigo, entonces, ¿por qué tengo que esperarlo? ¿Por qué no me compro yo mis rosas y me las regalo? ¿Por qué no celebro conmigo y brindo conmigo? Eso también se puede hacer, o sea, disfrutarse a una misma. No estar hablando tanto de que estoy sola, de que nadie me quiere, de que no se puede vivir en soledad. Oye, pero si nunca estás sola, primero estás contigo, y segundo, hay un contingente de seres que están a tu alrededor, que tienen que ver con tus guías, con tus maestros, con tus ancestros incluso. Que esto era muy validado también en todas las culturas ancestrales, especialmente en esta de los queros, ¿no? Entonces, yo agradezco también, tiene que ver eso con la gratitud y la celebración, el agradecer y el perdonar también son dos importantes actos creativos que están dentro de este cuarto código. Utilizo todo, yo las acciones densas las comienzo como a poner en light, me pongo en modo flow, ¿no?
flowing, yo estoy fluyendo, o sea, no estoy tan pendiente, tan así como, no, dejo un poco, aprendo más bien de lo que es uno de los cuatro elementos de la naturaleza, el agua, y fluyo con el agua. Bueno, todo eso, ¿no? Hay muchas cosas, este código ya es bien mágico, ya estamos como prácticamente en la magia misma, y la magia es vida, y la vida es magia, y la magia es ciencia que nosotros aún no podemos entender. Pero tú decías, Gaby, que alguien iba a hacer una pregunta, que yo llegara hasta el cuarto código y alguien iba a hacer algo. Y claro, Fanny, ¿estás lista? Adelante. Claro. Oh, bueno, primeramente, ay, me encantó lo que dijo, ¿no? Crear algo en la vida y estar en el sitio, en el momento correcto y con la persona correcta. Y quiero que, yo no sé si pronuncio bien su nombre, Ania, gracias, 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 porque sinceramente, todo lo que usted está dando en Yankai, no sé si lo pronuncio correcto, es para mí increíble. Muchísimas gracias por compartir todo esto, puedo sentir su energía y me siento energetizada, así simplemente, y decirle gracias por todo lo que ha compartido. En realidad era ignorante en este tema y bueno, y lo sigo siendo hasta no educarme, pero me encantó la información. Muchísimas gracias, mi agradecimiento. Abrazos cuánticos, corazón. Gracias a ti. Gracias, Fanny. Y bueno, vamos con el quinto código, y después de ese también voy a darle un espacio a nuestro coach Armando para que haga una pregunta, un comentario, y luego ya terminamos con el séptimo. Ya nos dieron un poco más de tiempo, así que gracias a todos. Okay. A todos los que se están conectando, a todos los que están viendo el programa en Facebook, en YouTube Live, gracias por estar, ¿verdad?, en aportación, porque en la manera en que se conectan, aportan también, y también les pedimos que compartan el programa. Que gracias, gracias, gracias por eso. Adelante, Ania, con el siguiente código, por favor. Gracias. Bueno, el siguiente código, el número 5, ya nos quedan poquitos. Este se llama IACHEY. I-A-C-H-E-Y. IACHEY. IACHEY. Este código tiene que ver con el reconocer el aprendizaje que se nos presenta día a día o en cada momento de la vida. Reconocer aprendizaje. Esto es cambiar la queja por el aprendizaje. En vez de quejarme, ¿qué aprendo de aquello aquello por lo cual me estoy quejando? Esa es la pregunta. O sea, no me quejo, sino que viene la pregunta y digo, bueno, si me estoy quejando de esto, ¿qué estoy aprendiendo? ¿O qué tengo que aprender más bien respecto de esto que me estoy quejando? Es como cuando tú te quejas del pasado, ¿no? Y entonces, mejor decir, aprendo del pasado para generarme un buen futuro, pero en el presente. Porque en el presente es cuando nosotros estamos creando. Porque el pasado ya, el futuro no llega jamás, el futuro no existe. Eso que llamamos futuro depende del presente, de la calidad del sentimiento que yo tenga en este momento presente. Si yo cuido lo que estoy sintiendo ahora, puedo decir que eso que llamo futuro va a venir como con mucho power, ¿no? Como va a ser muy luminoso, y todos los sinónimos de potentes que le podamos agregar a este futuro que todos queremos, que sea un buen futuro, pero recordar que en realidad el futuro no existe, porque yo lo estoy creando ahora. El presente se llama presente porque es un regalo, así de simple. Entonces, empezar a comprender ese tipo de situaciones, ¿no? Aprendo de ese pasado para generarme un buen futuro, pero lo hago ahora, aquí y ahora, en este momento de mi existencia, de esta forma de existencia. Simbolizo también, ¿qué es lo que es simbolizar? Simbolizar tiene que ver con el poder. Por ejemplo, imagínense, vamos a dar un truco acá. Supongamos que yo estoy todos los días quejándome o reclamando o diciendo malas palabras por todo lo que estaba ocurriendo en estos momentos. Entonces, todo el día paso así criticando, maldiciendo, esperando que todo esto pase rápido, y tengo un desgaste increíble. Entonces, ¿qué piensan ustedes que sería lo contrario, el estado contrario de todo lo que yo dije? Díganme en una sola palabra, ¿cómo resumirían ustedes en una palabra el antónimo de todo lo que yo dije? ¿Alguien quiere contestar?
Yo dije, me quejo, ando maldiciendo, estoy criticando, quiero que pase luego el tiempo, ya no doy más, estoy... ¡Oh! ¿Cómo de todo eso que dije, en una sola palabra, ustedes díganme todo lo contrario a eso? Armando. Para mí sería muerte. ¿Muerte? O sea, ¿dejar de existir? Lo que yo entiendo por muerte es el cese de las funciones fisiológicas, cognitivas. Sí. Para mí sí, porque si realmente no quiero, yo quiero que se pase todo rápido, no quiero hacer nada de todo eso, pues bueno, entonces soy un muerto viviente. Pero yo dije lo contrario, antónimo de todo eso, no una palabra que resuma todo eso, sino que una palabra que resuma todo lo contrario. A ver, Dana. Ania, para mí es amor y paciencia. Amor y paciencia, perfecto. Lo vamos a dejar en amor y paciencia. Entonces, tarea para ti, Dana. Tú vas a construir esta noche o mañana un símbolo. Un símbolo, tú lo vas a construir y ese símbolo va a representar para ti el amor y la paciencia. Pero tiene que ser un símbolo de tu creación. No quiero que estés copiando un símbolo de ahí de internet, de Google o buscándolo, sino que créalo tú. Un símbolo, tú sabes lo que es un símbolo, es un dibujo, por decirlo así, que representa algo, están los símbolos de tránsito, yo sé cuando me aparece la rayita roja dentro de un círculo que no puedo entrar, ¿cierto? Ya, tú vas a crear un símbolo que diga, para ti, signifique amor y paciencia. Y ese símbolo tú le vas a sacar copia y lo vas a poner en el baño, en tu dormitorio, en tu sala de meditar, en tu oficina, ahí en la radio. Entonces, cada vez que tú lo mires, tú sabes que por el solo hecho de contemplar el símbolo, estás recibiendo las bendiciones o las condiciones, las cualidades de lo que significa el amor y la paciencia. ¿Ok? Y los símbolos irradian. Y se van haciendo colectivos. Entonces, lo más probable es que cuando alguien entre ahí donde tú tienes tu símbolo, se sienta con mucho amor y esté con mucha paciencia. Y incluso va a pensar, ¿por qué siento esto si yo lo que menos tengo es paciencia? Tú vas a saber por qué. Porque tu símbolo está irradiando, está alcanzando a esa persona o a la situación. Así que, mañana te voy a preguntar cómo te quedó tu símbolo, a ver si tú nos lo puedes compartir. Claro que sí, Ania, ya. Sí, lo comparto. Ya lo tienes. Yo se lo mando ahí. Vale. Ya, entonces eso es el Yachey, este quinto código es simbolizar la realidad que queremos. Yo puedo hacer símbolos para todo. También les dejo eso, que ustedes me pueden invitar para hacer un programa de símbolos y hablar de todos los símbolos que vienen en nuestra historia de la humanidad. Los más básicos y también los de diferentes culturas. Es un lenguaje, los símbolos son un verdadero lenguaje. Nosotros no solamente tenemos el lenguaje verbal, tenemos el corporal, tenemos el de las señas, ¿no? Tenemos también el lenguaje de la sabiduría, del gesto, y todo lo que expresamos a través de nuestro vehículo físico, que es la expresión de nuestra energía que llevamos dentro. Entonces, también existe este lenguaje simbólico, y podemos incluso hablar con simbología, pero de una manera impresionante. Bueno, eso es creatividad pura, que es tu tarea, Dana, que estoy segura que te va a ayudar mucho, ya vas a ver. Entonces, eso es el Yachey. Podemos cambiar los resultados gracias a reconocer el aprendizaje de lo que estamos viviendo. Así funciona todo. El Yachey tiene que ver con algo que se llama los tres alientos de vida, tiene que ver también con algo que se llama clonar, tiene que ver con información, con comprensión, con conciencia, con confianza. Entonces, se sostiene, el Yachey tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para sostener un propósito. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando ahora, terminamos el viernes, terminamos con un ejercicio, éramos aproximadamente 50 personas de varios puntos del planeta, del mundo, y estuvimos trabajando durante 40 días más 3, o sea, 43 días. ¿Por qué 40? Por la cuarentena, ¿no? La cuarentena es algo importante. Recuerden que los grandes yoguis, los maestros, entre ellos Jesús,
estuvieron haciendo todo un trabajo de 40 días para poder lograr algo que, en lo que ellos estaban trabajando. Y 3 días vienen para asentar, como de asentamiento en eso. Nosotros estuvimos trabajando por nuestro planeta, ¿no? Ahí pongo ahí el planeta Tierra. Estuvimos irradiando nuestro planeta y pidiendo que se limpiara, volviera a estar sano, para que nosotros, esta Tierra nueva, comenzáramos a transitarla cuando llegue ese momento de que no va a ser volver a la normalidad, sino que va a ser caminar por una Tierra absolutamente nueva. Entonces, eso tiene que ver con el IHA, que es este quinto código, y ahora viene el sexto, y es el AYNI, A-Y-N-I, A-Y-N-I. Y este código se basa en un principio de la energía que nos dice que si ejercemos una acción en un sentido, tendremos una respuesta que corresponda a la acción que hemos realizado. O sea, es como el causa y efecto, ¿no? Los principios del Kybalión, de lo que nos dejó Hermes Trismegisto en todas sus enseñanzas, que tú tienes que ver con el acto y la consecuencia, ¿no? Bueno, pero no es propiamente un proceso como de física mecánica, así como muy como ortodoxo, muy limitado, sino que simplemente es un conocimiento que enseña que hay reciprocidad, tiene que ver con la reciprocidad, la ley de reciprocidad, que tienen que seguramente haberla escuchado más de alguna vez. O sea, yo recibo lo que doy, y es tan importante recibir como dar. A veces pensamos que solamente tenemos que dar, y que no somos dignos de, no somos merecedores de recibir. O a veces estamos simplemente recibiendo, y nunca estamos dando. Entonces acá viene esa reciprocidad. Tiene mucho que ver con los temas de las personas cuando hacen alguna, no sé, algún taller de desarrollo personal, y la gente dice, oye, pero si esto es espiritual, ¿por qué lo cobran? ¿No? O sea, es un trabajo como cualquier otro, es como hacer una casa, es más, estás construyendo casas para el alma. Entonces es más abstracto todavía. Entonces es un conocimiento que enseña que hay reciprocidad en las relaciones que tiene una persona con otra, con los animales, con las plantas, con el aire, con el fuego, con la naturaleza en general, y debido a esa reciprocidad uno debe dar para poder recibir. Así de simple es el AYNI, reciprocidad. No se olviden de eso, porque es súper, es muy bonito este código, también todos lo son, pero este nos enseña que podemos, que tenemos que aprender también a tener esa reciprocidad en nuestra vida, ¿no? O sea, todo es energía que está vibrando en diferente frecuencia, y eso siempre va a tener un resultado. Entonces, al árbol, si yo le doy agua, me va a dar frutos. Si cuido a mi mascota, me va a brindar amor incondicional. Si ayudo a un ser humano, tengo un servicio por algo, voy a recibir eso mismo triplicado. Ese es el AYNI. Es un código que nos enseña la ley de reciprocidad. Es como darle a la tierra algo, ¿no? O sea, a veces llegamos y sacamos algo de la tierra y no dejamos nada a cambio. En muchas culturas ancestrales, cuando alguien sacaba una papa o cortaba un tomate de la rama del arbusto del tomate, siempre dejaba algo a cambio porque la tierra te estaba entregando algo. Pero bueno, nos dedicamos. ¿Aló? ¿Ya volvimos? Ya volvimos, claro que sí. Sí, ya estoy terminando y... Antes de continuar al siguiente código, Ania, me gustaría preguntarle, Armando, ¿tiene una pregunta? No, pues realmente más bien un agradecimiento, puesto que estos códigos, como dijo la otra panelista, me abren la mente de lo que realmente está sucediendo y cómo de alguna manera... Yo quería interpretarlos y fíjate qué hermoso que ya existen esos códigos, ya nomás es entenderlos. A mí el HA se me hace muy interesante porque yo siempre he creído o he buscado algún tipo de código en todo lo que yo he desarrollado, como en el logo, en lo que ustedes han conocido, siempre ando buscando un código y es algo hermoso. Realmente el AYNI, este último... ¿Se podría decir como que también es buscar un balance?
Claro, o sea, si yo hago algo por ti y tú haces algo por mí, ambos crecemos. Ese es el balance, ¿no? Nosotros le damos el valor a las cosas. Si el colectivo te dice que no se puede y tú aceptas o no, tú le das el valor o no, también es balance. Nosotros conscientemente le ponemos el valor a las cosas. Decidimos lo que queremos ganar. Compartimos sin deuda. La reciprocidad nos permite vivir en armonía. Cuando ponemos el valor a algo, elegimos qué intercambiar. Y eso no estoy refiriéndome solamente al dinero. Pedimos siempre, pero ¿qué entregamos? Crecemos siempre a través de las relaciones que tenemos con otras personas, porque no somos islas. Uh-huh. Hay un proceso de negociación también con la tierra o con Dios. Dignificamos las cosas de acuerdo a ese valor. Si quiero que las cosas cambien, debemos hacerlas evolucionar, usarlas. ¿Cuántas cosas tenemos en la casa que no usamos? Entonces, eso es como tener ahí algo que no tiene movimiento, que no tiene energía, ¿para qué lo tenemos? Entonces, cuando hacemos rodar la energía de las cosas, también estamos poniendo en práctica este AINI, este código. O sea, hay mucho que decir. Recuerden que yo solamente estoy resumiendo lo que está pasando con todo esto. O sea, esto de la reciprocidad, Armando, tiene que ver con la siembra, con la multiplicación, con la cosecha, como tú bien dijiste, con el balance. En el fondo, este código nos ayuda a alinearnos con la naturaleza. Tiene que ver con el buen vivir también, que no te duela gastar, por ejemplo, porque estás entregando, estás valorando algo y no esperando recibir, porque eso viene por derecho propio, por consecuencia lógica. Eso es lo que nos dice este código. Extraordinario, extraordinario. Realmente es algo impresionante lo que estoy yo en lo personal aprendiendo. Y cómo me está haciendo clic, muchísimas cosas, está cayendo muchísimos centavos, no, más bien me están cayendo muchísimos, ahora sí que dólares, o no sé cómo llamarlo, puesto que siempre estaba en la búsqueda yo de hacer código, de sacar simbología, etcétera, etcétera, de tener balance, y es muy importante eso. Yo lo llevo como en las 13 virtudes de la felicidad, lo que es el orden, lo que es la limpieza. Entonces, y entiendo ese concepto fabuloso de sacar aquello que no lo estás ocupando, porque lo único que estás haciendo es acumulando energía negativa, tanto en lo físico como en lo mental o en lo espiritual. Entonces, realmente, wow, gracias. No le quito el tiempo. Gracias a ti, gracias por tu interés y por tus palabras, Armando. Bueno, llegamos al último, amigos, ya nos comenzamos a despedir. Parece que Alejandro también ya se despidió. Bueno, aquí está el Causay Pacha, así se llama el 7. Causay Pacha, K-A-U-S-A-Y, Causay, guión, Pacha, de Pachamama, la madre tierra. Faltaron hartas cosas también que me encantaría poder decírselas, pero bueno, teníamos poco tiempo, ya me siento como que me tomé mucho tiempo, disculpen, pero ya estamos terminando, yo por lo menos ya estoy terminando. Bueno, el Causay Pacha tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Eso quiere decir que existo en mi espacio y que existo en mi tiempo. Y este código nos permite movernos en el tiempo. Tengo el pasado, el presente y el futuro que quiero tener, entonces soy libre. O sea, yo puedo cambiar mi pasado, puedo hacerle un reloaded a mi presente y así me puedo asegurar un súper buen futuro que en realidad no existe, sino que lo estoy creando ahora. Y me muevo siempre dentro de las estructuras del tiempo, cambio lo que quiero cambiar. Es como para ponerles un ejemplo muy cotidiano y me puedan entender. Supongan ustedes que tuvieron un mal día o vivieron un momento del día que fue heavy, que no les gustó para nada. Entonces, en la noche, cuando yo me voy a dormir, yo represento todo mi día acá como una cinta de película, como una movie, y como si fuera una productora de cine, porque a veces sí lo soy, pesco mis tijeras y corto ese momento del día que no me gustó, y entonces uno la cinta y ese momento lo saco. Eso quiere decir que puedo crear y hacer lo que quiero para cambiar las situaciones, porque si no, en el fondo es, ¿qué verdad quiero elegir? Yo elijo la verdad. ¿Qué verdad quiero elegir en estos momentos que estoy viviendo? ¿Quiero elegir la verdad de lo que está pasando? ¿O prefiero elegir lo que estamos transitando, el nuevo nacimiento de la tierra, y que todo lo que viene va a ser lo mejor? Una tierra libre, más justa, más... con más equilibrio para todos, con más balance, y donde vamos a tener las mismas oportunidades, y donde nuestra moneda de cambio va a ser el arte que nosotros tenemos,
todos tenemos arte, porque somos todos artistas. Muchas gracias, buenas noches, discúlpenme por favor si me tomé mucho tiempo, y gracias Alejandro, gracias Dana, gracias Gaby, gracias Fanny, gracias Armando, y hasta una próxima. Gracias, Ania, por tremenda información, un súper aplauso, un regalo, empezando en esta bella semana, hoy día lunes, y agradecemos a cada uno de los que se estuvo conectando en YouTube, a aquellos que estuvieron viéndonos por Facebook, ¿verdad?, también haciendo esa transmisión. Cada uno de nuestros panelistas, pues muchas, muchas gracias, estamos muy agradecidos, y nunca es demasiado tiempo cuando la información es importante y precisa. Así que gracias por el tiempo, Ania, que Dios la bendiga. Y bueno, quiero pedirle a mis compañeros si pueden despedirse, empezando por Fanny. Dale, Fanny. Muchísimas gracias, mi querida Gaby, Ania, de verdad, mil gracias, 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 y se continúa por esta información tan valiosa que llenó mi corazón, y por supuesto, gracias a ustedes por estar en sintonía, por apoyarnos, gracias Gaby, a todos, muchísimas gracias los panelistas por la invitación, hasta mañana. Hasta mañana. Adelante, Dana. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues la verdad, yo siempre he dicho que la palabra gracias se queda corta para agradecer todo lo que Ania nos acaba de compartir, porque es una información tremenda que nos hizo, al menos de mi persona, me hizo caer muchas cosas en cuenta. Yo de verdad, Ania, le agradezco, gracias, gracias. Y le voy a mandar mi símbolo más sí, tarde. Sí, eso te iba a decir. Súper. Gracias, que descanse y un fuerte abrazo desde lo lejos. Gracias, Ania. Igualmente. Gracias, Ana. Y bueno, sin más ni menos, nuestro varón del día de hoy, que está exponiendo con nosotros, el señor Armando. Adelante. Se me olvidó ponerme. Voy a copiar todas las palabras exactamente de Dana. No hay palabras para agradecer tanta y hermosa información, y ya se puso ahí el gorro de los queros. Yo viví con los queros. Para llegar a donde los quiero, primero hay que llegar en avión, después en camión, después en burro y después a pie. Y estuve viviendo con ellos 4 meses, solamente dejan entrar a personas que invitan ellos, y me aceptaron, y este gorro, si ustedes lo vieran de cerca, está tejido con todos los símbolos de la sabiduría, de la filosofía quero. Y bueno, yo lo tenía acá para ponérmelo, para no olvidarme de nada, pero no me olvidé de nada, porque estaba cerca el gorrito. Así que muy agradecida de todos ustedes, este es el gorro de los queros, se los presento. Oh, qué bello, qué bello. Perfecto, hermoso, perfecto, sí. Perfecto, y ya para terminar, este último código, y es un código que yo siempre trato de llevar, digo trato porque no todas las veces, a veces me olvida, y quiero ser protagonista, o quiero ser otro del montón. Entonces aquí otra vez me cayó otro 20, poderosísimo, de realmente que es la película que quiero llevar. Dios la bendice, muy buenas noches, gracias por existir, namasté, namasté, cuídense, y voy a pedir el contacto de Alejandro para hacer otras preguntas en privado. Claro, encantada. Encantada. Pues muchas gracias, gracias a cada uno de los que están con nosotros, una vez más a los que se conectaron. Recuerden que estamos de lunes a viernes con diferente información a las 10 a tiempo de Nueva York, ¿verdad? 8 tiempo acá en Colorado y las 7 en California, y bueno, ya saben, cada uno horarios diferentes, pero sintonícenos, cada información, cada regalo, esto es un regalo, tómelo como un regalo que se le está ofreciendo, el universo te lo está poniendo en las manos. Entonces, aprovéchalo, compártelo, es importante. Yo ya hice mi lista aquí, ¿verdad? Que lo voy a estar aplicando. Me encanta estar en aprendizaje. Y bueno, señora Ania, muchas gracias, Fanny, Dana, Armando, Alejandro, Antonio. Que Dios nos los bendiga, que tengan buena noche. Hasta mañana. Chao, bye, good vibes.